¿Qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jesse Carci. Muchísimas gracias y estamos comenzando nuestra emisión con declaraciones exclusivas a nuestro espacio de Javier Sotomayor a propósito de sus 30 años del récord del mundo 245. una gran jornada de celebraciones por el 30 aniversario del récord mundial 245 en Salamanca. ¿Cómo has vivido estas jornadas? Las he vivido con mucha felicidad, de verdad, eh, por cada una de las celebraciones que, que me han dado, que me han hecho, eh, en, el, en el bar mío, en el Limonar, en Mañana en Varadero, también vamos, me van a hacer una celebración hoy aquí en la Embajada de España, y no solo las celebraciones que que me han hecho, sino también las felicitaciones por parte de familiares que no, estoy, que no están conmigo aquí, como, como mis hijos, eh, por parte de muchísimas amistades y muchísimos aficionados que me han hecho llegar sus felicitaciones. Realmente han sido días eh, de muchísimo orgullo para mí. Muy grato encontrarse con amigos, atletas, con, con el entrenador que te llevó a, a ese récord del mundo. Me imagino que muchas experiencias se han vivido en estos días. Sí, he tenido la oportunidad de compartir con muchos amigos míos, algunos que compartimos eh, días, años eh, de entrenamiento juntos, como el caso mismo Marino Dorey, que me ha acompañado en casi todas estas celebraciones. Otros atletas de atletismo, fuera de atletismo también, que han estado conmigo. Mi entrenador estuvo ayer, está hoy conmigo acá también. A lo mejor no, fue, no, no pudo ir a Limonar porque no, queda, no le queda. Un poco lejano, pero sí, me siento muy, muy contento. Me hacen recordar Silvia, Marino, algunos de ellos que estuvieron presentes eh, en varios de, de mis récords. Y realmente, cuando los veo a ellos, como que me tra se traslada mi mente a esos momentos. ¿Cuántos años durará este récord de Javier Sotomayor? Es difícil predecir eso. En el año 88, cuando hice mi primer récord, realmente nunca pensé que después de 35 años todavía iba a contar con un récord, o sea, ser del mundo. ¿Se durará uno, tres, cuatro, cinco, diez más? No lo sé. Eh, es bien difícil decir, sí, porque te puedo decir, a lo mejor Bachín no lo puede hacer, que es el saltado más cercano, y tal vez sorprenda, o, o pueda obviar un nombre, que a lo mejor hoy puede ser muy joven, y a lo mejor de aquí a tres, cuatro, cinco años puede saltar de 46. Entonces, es bien difícil decir quién y cuándo. Javier Soto Mayor indiscutiblemente es un ídolo de, de Cuba. ¿Qué representa ser tan querido en nuestro país y que sea recordado a partir de esta marca tremenda? No, me siento contento, realmente, a ver, el reconocimiento de mi pueblo lo siento, eh, pese a que llevo ya más de 20 años sin saltar de estar de forma activa en el deporte y todavía eh, siento el reconocimiento de... De las personas, y más que todo, me siento mucho más contento cuando son o vienen esos saludos y esas felicitaciones, esas fotos, esos autógrafos que me piden de parte de los niños, que son los que no me vieron saltar, pero igual, gracias a ustedes, es que todavía eh, muchísimas personas me reconocen. juego de Visión Deportes, hablamos de fútbol. Luis Alberto Izquierdo, para ti los televidentes. Fútbol Cubano anuncia o anunció la salida de Pablo Elier como director técnico del de seleccionado cubano. Todavía no se conoce el nombre del nuevo DT. Uh -huh. Y una salida bueno que, que movió un tanto ¿no? todo el escenario de, del mundo del fútbol en, en nuestro país, que tiene un compromiso importante ahora en septiembre, que es la Liga de las Naciones. Uh -huh. Bueno, ya se dio a conocer que no estará Pablo Elier. Por cierto, se le agradeció todo sí. el trabajo que ha hecho. Además, una persona que con la prensa siempre fue muy amable. Y, y yo pienso que hizo un buen trabajo. Sí, sí. Hasta, más allá de resultados. Hasta donde podía, uh -huh. creo que llegó, como tú dices, de manera positiva. Pero ahora el tema está en quién viene. Uh -huh. o sea, está la, la expectativa ahora de a quién van a poner. Incluso, ¿será el fútbol el primero en contratar a un técnico extranjero? Ojalá. Se ha hablado de que a Pablo Elier lo acompañaron en la gira sudamericana especialistas brasileños para asesorarlo. ¿Será eso un avance que pueda permitir que ya muy pronto sea contratado un técnico extranjero dentro del movimiento deportivo de nuestro país? Y digo que sería muy bueno, no solo porque un técnico, cualquiera sea el deporte, no solo tiene la posibilidad de un conocimiento y trasladarlo a la preselección nacional, creo que también se podría pensar en cuánto un técnico extranjero puede ayudar a la superación de muchos entrenadores cubanos, claro. cuanto un técnico extranjero por sus contactos pudiera lograr otro tipo de intercambio claro. que beneficiaría de manera general al deporte incluyendo topes internacionales para nuestras preselecciones nacionales. Ojalá sea así. De cualquier manera, si no es un técnico extranjero, habría que ver un elemento que a mí me parece que es muy importante, Luján. Y es si no como ocurre en otros deportes, los jugadores que tenemos nosotros Dan como para ser optimista con relación al fútbol. Porque se habla de las contrataciones. Esto de... es otro punto, más sí, allá del técnico. Sí, sí, Importante, sí. además, medular. Exacto. Exacto, porque, por ejemplo, hemos estado hablando aquí del caso de la selección masculina de voleibol y hay un gran talento. No es el caso, pienso yo, en el caso del fútbol. Se ha ido rescatando a algunos jugadores uh -huh. que están en clubes, pero ¿cuál de ellos es un gran atleta o cuáles de ellos son grandes atletas que uno puede decir? podemos sentirnos optimistas en el futuro inmediato de la selección nacional. Por eso decía que el trabajo de Pablo Elier, a partir de lo que tenía como material humano y las condiciones que rodearon todo en cuanto a la participación, en cuanto al éxodo de algunos atletas en momentos importantes y en competencias importantes, pues positivo ya. el trabajo. Pero yo creo que hay que analizar muy profundamente el que, aun cuando venga un técnico, no es un mago que te puede sacar el conejo claro. dentro del sombrero. Y con el equipo que tenemos no se puede aspirar a mucho y habrá que esperar a ver si hay uh -huh. otras contrataciones importantes, pero sobre todo otros jugadores que ya tengan un desarrollo que puedan insertarse y regresar a la preselección nacional. Yo creo que ha sido un proceso. El fútbol cubano, la asociación, ha hecho un trabajo serio, de rigor, buscando jugadores, tratando de hacer un equipo competitivo. Se ha logrado rescatar y tener un equipo de alguna manera ya también competitivo evitar esas grandes goleadas bueno hemos visto los resultados internacionales aunque no sea todo lo, lo positivo que uno esperaba pero yo creo que está el equipo ahora en un nuevo escalón que es necesario seguir incrementando uh -huh. talento dentro del equipo jugadores internacionales y tratar de seguir contratando a, a la mayor cantidad de, de jugadores y en ligas importantes yo creo que hay que empezar a, a ver cómo se ve Europa insertar más allá de, de este primer paso uh -huh. importante de Centroamérica, cómo se empieza a llegar a Europa, sobre todo talento joven, de preparación de cara al futuro, porque esto es un trabajo largo, de la noche a la mañana, no se puede tener un equipo que sea campeón del mundo, ni mucho menos, por claro. decir algo, ¿no? Pero, pero me parece que más allá de esta, de esta dirección del técnico, esto que tú apuntabas, hay que seguir trabajando con el equipo, en renovarlo, en fortalecerlo, que no todo es responsabilidad de la Asociación de Fútbol de Cuba, hay jugadores que no quieren jugar con el equipo, uh -huh. hay jugadores que... Dicen que sí y sin embargo no terminan de dar los pasos que dependen de ellos para eh, regularizar su posibilidad dentro del equipo. Es decir, esto es un entramado un tanto, porque a veces los aficionados dicen, no, porque fulano, Benghazi, ¿por qué no está ahí? ¿Por qué no lo llaman? No, pero es que no solo es llamar a un jugador. Esto es un tema bastante complejo, pero yo creo que el fútbol cubano ha crecido, ha mejorado con esto y esperamos que llegan o que sigan llegando buenos resultados en este, en este sentido. Ojalá, porque en los últimos tiempos también nos damos cuenta cómo países pequeños del Caribe uh -huh. ya le van pasando por encima a Cuba. O por Pero por mucho a Europa, por ejemplo. Eso es lo que en sucede. Francia y demás. Entonces, más allá de Costa Rica, que es un buen lugar, o una, o una buena sede para desarrollar fútbol, e incluso, la, no sé, Panamá, etcétera Yo creo que hay que ir mirando a ver cómo los grandes talentos del fútbol cubano uh -huh. van llegando uh, a Europa. Como pasó con el baloncesto, Argentina, que era una buena plaza, y, o el voleibol, uh -huh. y, y fueron saltando y llegando a Europa a los principales eh, eh, o, o buenos equipos. Esto lleva tiempo, ¿no? Claro, Lógicamente. Sobre todo. Pero esto. son ideas que hay que tener claras para trabajarlas. Eh, sobre todo eso, hay que tener paciencia porque no pensemos que ahora un director nuevo inmediatamente ya. va a comenzar a llegar el triunfo de la selección, ni mucho menos. Hay que esperar para el futuro. Buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Jadier Ulloa es una de las principales figuras de la preselección nacional rumbo al Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol FAI, que se celebrará en el mes de octubre en la ciudad turca de Ankara. Nos comentó sobre su experiencia en el tope bilateral realizado contra Jamaica en la capital cubana y los retos futuros en este deporte. ¿Cómo has visto a tus compañeros de la parte occidental que estuvieron en este tope contra Jamaica? Bueno, todos, todos, todos tienen un buen talento. Es la primera vez que jugábamos juntos, no nos habíamos, ve, equipo y equipo, nunca habíamos jugado tan, tan unidos porque definitivamente ellos son de La Habana, eh, diferentes zonas. Y nada, todo funcionó muy bien, nos entendimos muy bien, verdaderamente. ¿Cómo valoras esta posibilidad de jugar frente a los campeones del mundo de mayores y, y darle un buen espectáculo, un partido bastante reñido? Bueno, fue un... Una gran esperanza, ¿ves? No, no imaginé nunca llegar a, a hacer esto y, y todo funcionó bien. Javier, en caso de que haga el equipo Cuba el Mundial de Turquía en, en el mes de octubre, ¿cómo visualiza ese torneo y cómo te ve con un equipo Cuba en un campeonato del mundo en lo que, en lo que sabes hacer? Muy afortunadamente, ojalá que Dios quiera y, y poder llegar a hacer ese equipo y, y bueno, el Mundial va a ser un, un gran logro para nosotros, ¿ves? Y bueno, nada, día a día es lo que lo dirá la última palabra. Javier, desde bien jovencito practicando fue un enamorado de esta disciplina y me imagino que en el futuro siga practicando. Sí, desde sus 15 que empezaron las la, la, la categorías, o salían el, el entrenador fue a la escuela y, y me llamó y bueno, hice las prácticas y, y funcionó y él me llamó y día a día estoy aquí. Entonces, optimista con Artemisa y con, y con el equipo cuba si ¿sí haces el grado. Sí, claro, claro, optimista siempre. ¿Sí? En Cuba Visión Deportes hablamos de béisbol. Semifinales de la pelota en Cuba, Jesús Muñoz. Y afortunadamente, estadios llenos. ¿eh? Exactamente. Más allá de todo lo que se ha hablado, criticado, la tensión o una temporada que no es de la mejor calidad, el público responde a sus equipos en, en general en estos playoffs. Bueno, muchas gracias, Luján. También para las personas que siempre esperan este momento dedicado al béisbol. Comencemos precisamente por ahí. Correcto, este eh... sábado. Matanzas las tunas. Pero este comentario del tema de los estadios yo creo que es pertinente para hacer digamos eh, un análisis más, uh -huh. más global. Latinoamericano con una afluencia de público, una presencia de público de más de 40.000, de hecho 43.000 en el cuarto juego entre Industriales y el equipo de Santiago de Cuba, el clásico del béisbol cubano. Otra asistencia de 37.000. La diferencia es notable, máximo fueron 16.000, 17.000 frente a Santi Espíritu, pero esto que te está diciendo, que aún en las condiciones actuales de la Serie Nacional, con lo que tenemos, con la ausencia de muchísimos eh, peloteros, con una Serie Nacional que no ha logrado hacer ese espectáculo. Eh, por el que estamos ahogando, la pelota sigue calando en la, en la afición cubana, la pelota sigue gustando, sabemos que hay otras mediaciones, un entorno en el que quizás no hay una oferta deportiva o sociocultural digamos muy grande, ni en la capital cubana ni en el resto de las provincias, pero esto nos hace un llamado a que la serie nacional y el béisbol hay que cuidarlo. Protegerlo y, por supuesto, potenciarlo para que sea mejor. No soñemos con, con la pelota de antaño, con esas claro. series nacionales de gran calidad en cuanto a los peloteros que teníamos, pero sí cuidar y potenciar un poco más el espectáculo, porque sigue siendo el béisbol un deporte que aglutina en nuestro país y esas concurrencias en más de 43.000 en el estadio latinoamericano, en el clásico Santiago Industriales, así lo testigo. ¿Qué pasa? ¿Remonta a Matanza o las tú sentencia? Bueno, ya en cuanto a en materia deportiva, pues el caso de, de las Tunas yo creo que tiene todas las papeletas para, para llegar a la gran final. Además, ha sido el mejor equipo realmente en esta temporada beisbolera. Igual hay cierto nerviosismo mm. porque ya los matanceros están acostumbrados a venir de abajo frente a las Tunas y dejarlos en la, en la cuneta. Yo creo que va a ser, eh, va a ser hoy. Un sexto juego muy reñido, como nos tienen acostumbrados y como han sido estos juegos en la serie Matanzas Las Tunas, pero la condición de favoritos parte para los tuneros, que además tienen dos posibilidades. Si, hablábamos, si habláramos de otras modalidades atléticas, tendrían dos eh, Match Point o Playoff Point, porque ya estarían a punto de claro. certificar su, su avance. Contrario. O sea, positivo para el caso de Matanzas que viene con la moral en alto cuando muchas personas ya los dieron por muertos. Y en el caso de, de las tunas, te decía este nerviosismo porque en otras ocasiones los matanceros han venido de atrás. Y además que sí. las tunas hizo un rejuego allí con su picheo en el cual su principal figura que le podría lanzar el domingo con cuatro juegos es muchos menos días de descanso a los que tiene habituado. Y es que pudieron utilizar a con cinco días, prefirieron utilizarlo con seis y ahora solo jugaría el séptimo desafío y con cuatro. Y esto puede ser un handicap en contra de los tuneros, aunque ellos Trump por supuesto a llevarse este playoff 4-2 no creo que se vayan a arriesgar ni para es nada que, a un séptimo desafío es que las tuna ha sido el mejor equipo de la temporada por regularidad, por rendimiento, son los playoffs y, lo y lo ha hecho de maravilla. Es lógico, un play-off 3-2 con matanza, fíjate, es lógico. O, o de a favor Cuba. de Matanza, a favor de las tunas, pero es un resultado lógico. Subcampeón de Cuba, equipo de lo más estable que tenemos mm. en nuestra serie nacional en los últimos años, de conjunto precisamente con las tunas y con Granma. Eh, es un playoff que pensar en una barrida, pensar en un 4-1, era algo ilógico. Eso es un 4-2 o un 4-3 incluso. De hecho, este es el momento de las tunas de quitarse el San Benito de caer derrotado. Claro. Frente a, lo, a los matanceros en esta fase de, de playoff. Bueno, y en caso de Industriales Santiago, en el momento que estamos realizando este espacio, no tenemos todavía este último eh, resultado, pero parece, parece difícil que Santiago en realidad pueda sacar tres victorias y remontar una serie 3-1 frente a Industriales, eh, más allá de lo que suceda en, en, en esta jornada, si hay que volver o no al Guillermo Moncada, o si hay que volver a Guillermo Moncada, eh, parece que es una tarea dura para Santiago. Sí, Industriales como favorito. Una serie que, como ya bien dices, no, no tenemos el último resultado. Y Industriales pudiera haber certificado su avance a la, a la gran final, su regreso a las discusiones del título o en está, la pelota. O, o está en la final o el lunes se juega, o en, Santiago. El lunes se juega en Santiago de Cuba. Ajá. Pero Industriales sale como, como favorito. Se ha visto mejor realmente que Santiago de Cuba en todos los órdenes de Cuba. Su picheo yo creo que ha estado por encima de lo que muchos esperaban en el caso de los azules de la capital. Su, su bateo ha ido mejorando un poco, aunque todavía no es ese gran bateo. Eh, que se espera del equipo, del equipo industriales y la defensa se ha comportado estable, en el caso de Santiago de Cuba la defensa en algunas ocasiones le ha jugado una mala pasada el piche ha estado más o menos acorde a lo que venía siendo pero quizás un escalón por debajo porque recordemos que Santiago fue el mejor picheo de la etapa regular, el único equipo con promedio colectivo por debajo de cuatro con lanzadores muy controlados durante toda la serie y en ocasiones aquí le ha estado fallando ese, ese elemento y si el picheo está un poco por debajo de lo que tuviste en la etapa regular, si la defensa te falla en algunos momentos claveía además de eso eh, le sumamos que no es un equipo con una gran potencia ofensiva que te llegan bateadores como como Giver, como Silva sin corredores en ocasiones en, en circulación se le hace bien difícil a Santiago marcar carreras y, y por supuesto claro. ganar partidos y para Industriales también Yasmán y Tomás se ha ido ajustando un poco al bate Giovanni Juan y Peña Alber en una gran serie desde el punto de vista ofensivo y demostrando que es un pelotero de inspiración para ese equipo y eso a la mucho. Además un latinoamericano que si bien en el primer juego se dieron, ya luego aupado por esa, por esa afición, aunque con la particularidad de que casi el 30 o el 40% del estadio también apoya al equipo sí, Santiago de Cuba. Por eso hace más interesante el clásico. Buen fin de semana. Buen fin de semana. En Cuauhtémoc Visión Deportes hablamos de voleibol y aprovechamos la presencia por primera vez y no será la última de Alain Roca. Bienvenido, qué gusto. Muchísimas gracias, Luján, por tenernos acá. Que nos acompañe, prestigia nuestro espacio, figura del voleibol del año 95-2002, campeón en Liga Mundial, Copa del Mundo, bronce mundial, medallas en Panamericano, Centroamericano y por supuesto podios en Liga y Copa del Mundo, aunque no fuera la medalla de oro. Bueno, eh le voy, a, le voy a comenzar con un remate por zona 3. Estamos listos. ¿Eh? Estamos listos. Estamos listos. Opciones de clasificación del equipo cubano a los Juegos Olímpicos, tanto que se habla por estos días y vienen torneos fuertes, ¿no? Preolímpico, por ejemplo. Las veo, las veo muy difíciles, realmente. Hay que analizar el contexto internacional, uh -huh. el alto nivel competitivo que, que exhibe el voleibol masculino en estos momentos, la situación que tiene Cuba, y bueno, creo que, que necesitaríamos nosotros... Trabajar y hacer grandes evaluaciones al respecto y, sobre todo, la gestión, una mejor gestión deportiva alrededor del equipo. Ya. Bueno, uno de los motivos de, de la entrevista acá hoy en Cuba Visión Deporte es que este lunes comienza la Feria Internacional del Deporte en nuestro país con la presencia de, de importantes empresas internacionales, eh, hombres de negocio y, y demás. Eh, a través del colega. De Bermúdez, el programa Entrevista de Cuba Visión Internacional, también Canal Caribe, conocí que usted tiene un proyecto elaborado que permite una alta suma de dinero en cuanto a la recuperación económica del deporte cubano, para propiciar la recuperación y ayuda económica para el deporte cubano. Háblame un poquito de, de, de este proyecto en sentido general, cómo beneficia al deporte cubano y que con la nueva ley de información que permite publicidad, patrocinio y otras posibilidades, otras herramientas, eh, parece un momento propicio para. Para tenerla también en consideración, más allá de otros caminos que pueda tener el deporte cubano. Precisamente, Luján, desde el año, vamos a decir, 2018, presenté un proyecto, macroproyecto, proyecto, uh -huh. que, que encerraba prácticamente todas estas cosas que hoy se están, se están hablando, se están dialogando y se desean impulsar. Pero es algo que ya he venido defendiendo durante mucho tiempo, muchos años, en aras de buscar mejorías, sobre todo para, para nuestro deporte, en sentido general en la nación, que permita, por supuesto, mejorar la infraestructura, eh, las instalaciones deportivas, estamos hablando de polideportivos, academias y escuelas de formación, pero que además se vea el deporte como un contribuyente de la sociedad para elevar el nivel de vida y calidad de vida de los ciudadanos, que genere empleos. En este proyecto yo solicité ¿no? y propuse que se creara una ley supranacional de publicidad uh -huh. para que esta permitiera legislar los incentivos fiscales para todas aquellas empresas que, que estuvieran interesadas en desarrollar publicidad a través del deporte. Una, una herramienta y una estrategia que permitiría captar fondos claro. y estos, por supuesto, ponerlos en función de lo antes mencionado. Algo que ya va apareciendo por estos días. Con Exactamente. Lo que y ahora que mencionas, sí. con el lanzamiento o con esta primera feria del deporte cubano, donde se han invitado a varias empresas internacionales, eh, creo que es un paso importante. Creo que existen. Intereses por parte de muchas empresas, como por ejemplo Lidera Sport Consulting, una empresa radicada en España con la cual me apoyé mm. para fundamentar este enorme proyecto que permitía, como bien dije, o como bien mencionaste, recuperar o ingresar al menos mínimamente unos 100 millones de dólares al año, aún en las situaciones en las que se encuentra nuestro deporte, donde se mejoraría, por supuesto, una. Eh, o sea asesoría necesitamos de asesoría para poder comercializar en este caso derechos televisivos u otras claro. cuestiones dentro de todo lo que significa el deporte como eh, o sea globalmente hablando. Regresando a tu carrera deportiva un momento que no olvida a la Inroca. No olvido la afición cubana, uh -huh. no olvido el deporte cubano, no olvido la pasión del cubano hacia hacia las diferentes disciplinas y, y además de eso, bueno, los títulos que se logran, creo que los títulos se logran juntos, se logran con, con ustedes detrás de cámara, se logran con, con, el, con, el, con, con el pueblo, por supuesto, la expectativa, se logra con mucho sacrificio, con la familia, creo que, que hablar de recuerdos sería algo inmenso, hay un océano inmenso de gratos recuerdos alrededor de, de mi carrera deportiva. Uh -huh embajador de Habana Club y de Habano. Digamos que, que sí, es algo, algo orgánico, es algo con lo que Alain Roca se identifica. Eh, soy, soy un amante del, de los perfiles sensoriales de este maravilloso producto que es el Ron Habana Club e igualmente del Habano. Son, son dos compañeros ideales. Hay una alianza perfecta en ellos. buen maridaje. Exactamente, los maridajes. O también, como se le suele decir, alianzas donde intervienen fortalezas, sensaciones organoléctricas. Es un mundo maravilloso, uh -huh. con una historia muy rica y, y que además lo disfruto en mis momentos libres, en mis momentos de ocio. No soy, digamos, un consumidor frecuente, soy bastante responsable en ese sentido, simplemente en, en su momento, pues lo disfruto a plenitud y lo defiendo claro. como ya se, se viene escuchando. Y como el deporte cubano que usted defiende como defendió la Selección Nacional de Voleibol de Cuba en momentos de gloria, son también dos productos realmente de prestigio internacional, mundial, para, para nuestro país. Así que por lo tanto, eh, sigue usted defendiendo. La cultura eh, eh, cubana, eh, la cultura cubana en, en sentido general. Ok. Exacto. Bueno, le agradezco. Pudiéramos estar hablando aquí, y, bueno, una mañana entera realmente, un día entero sobre voleibol. Eh, Temáticas, tácticas, cambios nacional, internacionalmente. Agradezco tocar primero en este primer momento no algunos de estos puntos relacionados con, con esta vida personal del voleibol, con este proyecto que me parece muy oportuno. Que lógicamente existieran otras posibilidades y demás que pueda Marte, eh, llevarse a cabo. ¿no? De, ojalá, ojalá, de pueda, manera, ¿no? No, ojalá se pueda es rescatar. Feliz. Es un proyecto claro. dormido, es un proyecto modular donde también se, se presentó un plan director para instalaciones deportivas y equipamientos importante, deportivos. Importante. Para que el país tuviera una guía, una orientación desde el punto de vista legislativo, normativo. O sea que son, son cosas que realmente ya nuestro país necesita abrazar. Okay. Sobre todo por un respeto y, y dignidad a nuestro deporte, a los resultados que, que hemos alcanzado decenios anteriores, donde vengo de una familia de atletas con grandes resultados. Desde que nací abrí mis ojos al mundo, entiendo de deporte. Lo he visto a nivel nacional, lo he visto a nivel internacional, sé de qué va, sé lo que necesitamos y creo que el tiempo es precioso. Tenemos que aprovecharlo y es hora de dar pasos hacia el progreso. Le agradezco por su presencia Un acá. Placer. Y yo creo que todo lo que sea a favor del deporte cubano, su desarrollo, beneficio de nuestros atletas que en definitiva serán éxitos para Cuba. Bienvenido sea. Ojalá, Gracias. ojalá y la oportunidad de esta primera feria del deporte cubano. Uh -huh. permita que se desarrollen cosas. Precisamente está acá el presidente de Lideres por Consulting, ha venido, ha llegado en el día de hoy y creo que, que muchas cosas buenas pueden surgir a partir de ahí. Ok, muchísimas gracias. A fin de semana. Gracias a ustedes y a los televidentes también. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios, 12 de la madrugada, 6 y 30, 10 y 30 de la mañana, 14 y 30 y 18 y 30. Por Canal Caribe, 9 y 30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre les deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por, por aquí, aquí o por, por allá. allá.